Venimos a presentaros una vez más un arnés de la serie Sphere. Este arnés hace ya 2 años y medio casi, ya os lo presentamos en la versión anterior. La diferencia de la versión actual con la versión anterior es que, bueno, aparte del tratamiento de acabado de las hebillas, que esta vez tienen nuestro tratamiento especial, que las deja mates y para las artes escénicas siempre mucho mejor porque así no hace reflejos. La otra diferencia es que antes apilábamos una sobre otra las diagonales del efecto asiento 1 con las del efecto asiento 2, es decir, las del efecto asiento 1 son las que vienen de la conexión posterior a las ingles, y el efecto asiento 2 es el que viene de una ingle pasando justo por debajo la nalga contraria, y de la otra ingle a la nalga contraria. ¿Por qué hacemos esto? Porque así resulta mucho más práctico manejarlo. No queda una conexión sobre la otra, sino que se pueden ajustar independientemente. Bueno, este cliente nos ha pedido 4 arneses de este tipo, sin conexión superior, y este es el RCC-A12. RCC porque tiene conexión de riñones, conexión en una cadera y conexión en la otra cadera. Entonces, cuando cogemos el arnés, lo que tenemos que hacer es detectar cuál es su posición. Como las caderas son más o menos iguales, pues lo primero que tenemos que hacer es detectar el conector posterior, que es este, que va a toda esta banda doble, bastante dura. Es la parte textil más dura de todo el arnés. Entonces, para colocarnos, bueno, ya tenemos esto en la parte posterior. Ahora metemos un pie lo más cerca posible de uno de los laterales, del conjunto de una de las caderas y del conjunto de la otra de las caderas. Se me olvidó enseñaros, aquí se ve, aquí a ver si se ve, está la etiqueta donde pone el nombre del modelo y las especificaciones, las normas que cumple. Entonces, nos colocamos el arnés, si lo tenemos muy apretado y no nos lo podemos llevar hasta el lugar correspondiente, pues tendremos que aflojarlo. Esto está casi. Acordaros, chicos, haceros bien el paquetito para que no nos pille nada, hay que subir un poco el pantalón para que la entrepierna y la pierna se puedan separar bien. Bueno, empezamos por detectar. Aquí tengo que abrir un poquito. Me parece que abrir estas hebillas es muy fácil, simplemente es inclinarlas hacia el lado contrario de la cinta, y así la cinta corre. Vale. Entonces, nos colocamos uno de los conectores en la cadera, el otro en la cadera, apretamos primero de atrás. Si no corre con un simple golpe, hay que ayudarse de la otra mano y, tiramos un poquito de... A ver si no me pasa. No, está bien. Ahora tiramos de adelante. Aquí ha quedado asimétrico. Creo que gira demasiado de un lado, del otro demasiado poco. Así que si queremos igualarlo, que no nos quede una cinta muy larga. Vale, hablando de cintas largas, como no sabemos las dimensiones de las personas que van a usar estos arneses, están hechas de sobra, están hechas como para dentro de una persona muy, muy gruesa. Pero o bien nos dais las medidas y os lo recortamos y os lo servimos, digamos, rematado. Rematado es tan sencillo como hacer una doblez aquí, volver a hacer una doblez y coser esto. Hacerle aquí una costura para que nunca pueda salir de las hebillas de doble placa. Así no tenemos el riesgo de que se nos desmonte el arnés. Pero si nos lo queremos desmontar o queremos que lo utilicen gente de muy diversas dimensiones, pues no nos interesa rematarlo, y siempre con la referencia de la persona más gruesa, más grande que lo va a usar, que va a llenar más el arnés, siempre podemos ver cuánto sobra y recortar ahí. Para recortar estas cintas es muy sencillo, es simplemente plegarlas en el sitio donde lo queremos cortar, de forma que se genere aquí una línea recta,
y con un cuchillo bien afilado o con unas tijeras cortamos aquí, intentando cortar recto. Bueno, si queremos lo podemos cortar también en ángulo, en chaflán, para que, por ejemplo, así una, en plan puntiagudo, para que nos pueda entrar más fácil por los arneses. Normalmente nosotros lo servimos recortado así para que, si se quiere rematar, no haya más que doblarlo, volverlo a doblar, con doblarlo una vez sola también bastaría, y coserlo. Bueno, nos ha quedado los conectores demasiado delante, entonces hay que aflojar un poquito de la parte delantera, ¿vale? Se puede aflojar de dos maneras, o bien tirando toda la placa para atrás, o bien separando ambas placas. Separando ambas placas, poniendo un dedo aquí y con otro empujando en la placa de la inferior, a ver si se ve mejor así, así se separa muy bien y corre estupendamente. Bueno, ahora lo tengo mejor, aprieto de atrás para apretar. Lo mismo, si no conseguimos apretarlo nada más tirando, porque a veces la rugosidad del acabado no lo deja del todo. Bueno, ahora me ha ocurrido lo contrario. Esta vez se me ha quedado un poquito, vaya, se me ha quedado un poquito demasiado retrasado. Incluso quiero más. Pues nada, simplemente regulo para que no venga al centro de la cadera. Aquí lo mismo. Si lo tengo un poco demasiado retrasado, aflojo de un lado, aprieto del otro, ahora aprieto de aquí. Y tengo los dos conectores de cadera ya a la altura de las caderas, ¿eh? Para que luego me pueda colgar. Bueno, lo siguiente. Ahora apretamos las cintas que nos vienen de aquí. Una cinta nos viene de aquí, de la ingle, y de la otra ingle nos van a las nalgas contrarias. Entonces, para apretar eso no tenemos más que... Ahora sí que es importante hacerse el paquetito para que esa cinta no pase por encima de partes sensibles. Entonces, apretamos aquí, apretamos aquí, y ahora lo que nos falta, lo único ya, es las cintas que nos vienen del conector posterior, que no nos ha quedado del todo centrado, por cierto, así que vamos a centrarlo aflojando de un lado y apretando del otro. Vale, bien centrado. Este tipo de arneses siempre tienen que ir apretados, ¿vale? No nos tienen que hacer daño en ninguna parte, pero sí que los tenemos que notar apretados, para que la cinta también quede plana, ¿eh? Porque si la dejamos floja, pues va a actuar también plegada y tal. Entonces, ahora, el otro efecto asiento, aquí he cometido un error. Esta cinta no está pasando por la entrepierna, sino que me venía por fuera, es decir, no he pasado bien la pierna, no he metido bien la pierna cuando me he vestido la pierna. Pero bueno, es fácil de solucionar. Tensamos y ya tenemos el arnés apretado de todas partes, ¿vale? Tenemos aquí en la cintura, no tenemos conector, se podría conectar aquí, pero el peligro de esta conexión con este tipo de villa es que cuando la conexión viene a un costado puede abrir el arnés. Para evitar eso, cuando hacemos arneses de este estilo pero con conexión delantera, estas hebillas de aquí y la hebilla de regulación de aquí la ponemos del otro tipo, de una sola placa, de triple paso, que da más trabajo, es más ligera, más barata también y más segura, evitando ese tipo de contactos. En concreto, para el uso que le va a dar el cliente, al menos para el primer uso, nos ha dicho que le interesa que vaya bajo la ropa. Entonces, si no van a utilizar los arneses muchas personas distintas, lo mejor es que recorte algo, que deje por lo menos 10 centímetros, pero que recorte algo el arnés. En realidad, una vez que lo prueba, la única persona que lo va a utilizar no tiene más que colocárselo, ajustárselo, y luego, para quitárselo, como bastaría con aflojar solo un poquito, pues todo lo que sobre de ahí ya podría recortarlo, dejando siempre un poco prudencial, 5 o 10 centímetros mejor, pero se podría recortar, si solo lo va a usar una persona. Luego también a cada arnés habría que ponerle un numerito, una señal, para distinguir de quién es cada arnés, ¿no? Para que luego una persona pequeña no intente ponerse el de una grande, sobrándole un montón, o peor todavía, una grande se intente poner el arnés de una pequeña. Bueno, este arnés, una vez colocado, como todos nuestros arneses de sistema asiento, es óptimo para estar colgando bastante largo tiempo, para más largo tiempo, por ejemplo, para
monitores solemos recomendar utilizar los arneses con rodeo de muslos, porque todavía distribuye la tensión en un área más alta, con lo cual, como la presión que sentimos, que es la única forma de sentir las fuerzas, es fuerza dividida en superficie, cuanto mayor sea la superficie, menor es la presión que sentimos. Bueno, entonces, para usar estos arneses, obviamente, nos podemos conectar por detrás, nos podemos conectar, a ver si me da, a ver si me cerra. Bueno, entonces con este arnés podemos colgar de atrás. Como digo, donde más se siente la tensión es aquí, como si fuera un sillín de bicicleta, por eso le llamamos efecto asiento, efecto sillín, y con esto podemos hacer casi todo lo que corresponda a actividades como bungee dance, bungee fitness. Aunque siempre es mejor para esas actividades contar también con conexión delantera. Podemos hacer también bungee turning, podemos hacer flexiones ayudadas, auxiliadas, asistidas, pues con mucho menos esfuerzo, para personas que no tienen capacidad de hacer ni una flexión, ni siquiera aunque se apoyen en las rodillas, poder disponer de una ayuda elástica de ese estilo es glorioso. Y luego se puede ir reduciendo la tensión del elástico para que nuestros brazos cada vez hagan más fuerza y menos los elásticos. Vale, me he desconectado este, ahora vamos a conectar con las caderas y voy a enseñaros la otra forma de... Otra de las formas de utilizar este arnés. Si tenemos bien colocado, ya veis que el paquetito tiene que quedar fuera de las cintas, que no pille, las cintas no pillen partes, digamos, blandas, partes sensibles. Resulta un arnés súper cómodo, se puede aguantar mucho tiempo, porque nos está soportando sobre todo estas cintas, nos están haciendo un efecto asiento, no se clavan en las ingles, como suele pasar con los arneses normales de escalada y tal, porque... por mucha banda ancha que tenga y acolchada, lo que al final se nos clava son los cantos, ¿no?, que suben para arriba. Este arnés no soporta desde abajo y se aguanta bien. En esta cámara se podrá ver un poquito más la otra forma de, bueno, de cómo se apoya, ¿no?, dónde se apoya. Entonces, con este tipo de arnés, obviamente, podemos colgar también en horizontal. Siempre al colgar en horizontal estaremos apoyando aquí. Tenemos este mismo arnés en versión doble de altura de cintura, pues para que las horizontales sean para un lado para el tronco, resulten mucho más cómodas. Con este arnés obviamente se puede colgar boca abajo, pero para hacerlo en altura interesa que sea integral, ¿vale?, para que no haya riesgo de que nos escapemos de la cintura. En todo caso, comprobar que la cintura, si está a poca altura como ahora, que la cintura nos quede bien apretada, pues es interesante, es importante. Así estamos trabajando un montón de cosas, se pueden hacer piruetas, aunque tenemos arneses. Bueno, se pueden, he dicho que se pueden, si las consigo hacer, ahí está, vale. Perfectamente se pueden hacer piruetas si tenemos unos quitavueltas que nos quiten las vueltas que se generan aquí en la masa. Si no, se van acumulando y nos impiden continuar. ¿Qué más comentar sobre este arnés? Nada en particular, que se puede utilizar para cantidad de cosas, cada cual tiene que ver para qué tiene que utilizar el arnés, nos lo tiene que explicar lo mejor posible para que lo podamos preparar o incluso elaborar, diseñar el arnés más adecuado. Para aflojarlo, no tenemos que abrir un poquito las placas y ya el arnés nos saldría, eso es. A veces con tirar la placa, el conjunto de la placa doble, lo más fácil, a veces conviene separarlo más. Bueno, pues este es un arnés más, aquí tenéis los datos, el RFC A12 en su versión moderna, con el acabado moderno.